¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos aquí en el Teatro del Centro Cultural Universitario, donde el maestro Ángel Ezequiel Rivero Palomo, rector de nuestra universidad, presentará el informe de actividades 2017 del quehacer universitario, académico, cultural y deportivo de las cuatro unidades académicas: Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún. Acompáñenos a ver este informe de actividades 2017 aquí en Voces Universitarias. Somos la Universidad de Quintana Roo. Cada paso que damos lo hacemos con excelencia y el firme compromiso de desarrollar integralmente a nuestros estudiantes. Universidad pertinente y de calidad. Modelo educativo. Nuestro modelo educativo, con enfoque socioformativo basado en competencias, incorpora elementos del contexto actual y una visión futurista. Pertenecemos al Consorcio de Universidades Mexicanas, organismo que agrupa a las 30 universidades mexicanas con los mejores indicadores académicos y de investigación, y la ANUYES, un espacio común para la calidad de la educación superior. La evaluación y acreditación de los programas educativos otorga certidumbre y pertinencia a nuestra oferta. Acciones estratégicas nos han permitido elevar el porcentaje de matrícula inscrita en programas evaluables de calidad en el nivel licenciatura, al pasar del 73% al cierre del 2015 al 89% en 2017, un porcentaje sumamente destacado en una institución en permanente crecimiento. Nuestra oferta educativa comprende 36 planes de estudios, misma que se amplió en un 16% con relación al 2015. Hoy ofrecemos 22 licenciaturas, 11 maestrías y 3 doctorados. En nuestras aulas reciben formación 5,585 estudiantes provenientes de los 32 estados de la República Mexicana, Estados Unidos de América, Centroamérica y el Caribe, Asia y Europa. Uno de cada cuatro estudiantes es orgullosamente universitario de origen maya y el 52% son mujeres. Tenemos una tasa de retención del 80% y logramos el indicador de titulación global de mayor crecimiento histórico. Durante estos últimos 3 años se han titulado 939 profesionistas. Representa la cuarta parte del total logrado desde que inició nuestra universidad. Reconocimiento a la comunidad universitaria. El nombre de la Universidad de Quintana Roo es reconocido en todo el país y en muchas zonas del mundo a través de nuestros estudiantes, egresados, académicos y personal administrativo. Esta es una muestra irrefutable de que nuestra misión se cumple a plenitud. Nuestro reconocimiento a Miao Ling Shi representó a México en el 63º Congreso Mundial de International Pharmaceutical Students Federation, celebrado en Taipei, Taiwán. Rigoberto Jan Batún, segundo lugar en el concurso latinoamericano de oratoria. Darinka Quintal Collí y Luis César Jam, Premio Estatal de la Juventud 2017. Didier Tuz Puc, mención honorífica. Jessica Esquivel Pot realizó una exitosa estancia en el hotel Sugar Beach, uno de los 10 más exclusivos del mundo. Hoy labora en la cadena Fairmont. Nuestro triatleta Bruno Lario Solís, medalla de oro en distancia Super Sprint y bronce en relevos en la Olimpiada Nacional Juvenil. Yoko Asunción Guerrero Michel hizo historia en el deporte nacional universitario al formar parte de la Selección Nacional Femenil de Tiro con Arco, que representó a México en Taipei, China. Egresados. Eddie Giovanni Osorio Suaste, gerente del Fairmont Mayacobá en las Islas Caimán. Luis Miguel Leiva Sánchez, director general en la compañía Actúa, Crece, Crece, Emprende, Inspira. Cindy Gabriela Cortés Cardeña, Premio Nacional de Excelencia al obtener calificación sobresaliente en todas las áreas que aplica el Ceneval. Ulises Manzano González ganó el certamen literario Cuento de Terror, convocado por la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Embajada de Irlanda en México. Profesores. Por su calidad académica y sus contribuciones científicas, ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Lucinda Arroyo Arcos, Miguel Ángel Barrera Roja, Lorena Careaga Villecid, Juana Edith Navarrete Marneu, Alberto Pereira Corona, Romano Gino Segrado Pavón, Berta Eliana Cárdenas Méndez,
Carlos Barranchina Lizón, Víctor Hugo Delgado Blas, Marta Angélica Gutiérrez Aguirre, Edith Hernández Méndez, August Wilhelm Kehert Andreas, Norma Angélica Oropesa García, Alejandro Palafox Muñoz, Aurelio Romero Castro, Javier Vázquez Castillo. Glicerio Romelí Barbosa Pol, Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2017. Compartió el reconocimiento con Víctor Manuel Sánchez Huerta, Julio César Cruz Argüello, Homero Toral Cruz y Beatriz Escobar Morales del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y el premio a la investigación tecnológica le fue otorgado junto con Víctor Manuel Sánchez Huerta y Juan Manuel Ramírez Arredondo de la Universidad de Guadalajara. Úrsula Gabriela Serrano Bores, Mayra Barradas Viveros, Valeria Betsabé Cuevas Albarrán y Miguel Ángel Barrera Rojas fueron reconocidos como investigadores a nivel estatal. Y Juan Carlos Domínguez Martínez en investigación temprana. Maestrías. Ricardo Madera Ug, premio a la investigación por su tesis relacionada con la contaminación atmosférica. Licenciaturas. La mejor tesis, Jovita Arizay Escalante Fuentes y José de Jesús Pérez Ruiz, al relacionar el turismo rural con el desarrollo de las comunidades de la ribera del río Hondo. Administrativos. El licenciado Edmundo Mendoza Gómez recibió el premio al mérito en el Servicio Público del Estado de Quintana Roo, Eric Paolo Martínez 2017, en la categoría de Resultados y Calidad Profesional, otorgado por primera vez a un trabajador universitario. Universidad vinculada. La presencia de la universidad a través del rector, académicos y directivos en el ámbito internacional han tenido como resultado el establecimiento de relaciones para que nuestros investigadores, estudiantes y gestores participen en eventos académicos, estancias y colaboraciones en países como Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido, el Caribe e Iberoamérica. Obtuvimos reconocimiento oficial del CONOCER como entidad de certificación y evaluación de competencias laborales, lo cual permite avalar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para llevar a cabo una función determinada con un alto nivel de desempeño. Nos integramos a la red mexicana y la iberoamericana de universidades promotoras de la salud. Brindamos espacios saludables cuyo modelo educativo aspira a la creación de entornos de aprendizaje y cultura organizacional de los universitarios. Internacionalización y movilidad. Recibimos alumnos de México y el mundo. El incremento con respecto al 2016 es de 77%. La internacionalización y movilidad se consolidan con la presencia de nuestros estudiantes en universidades de Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Taiwán. Dominar lenguas extranjeras es crucial. Nuestro Centro de Enseñanza de Idiomas ofertó 330 cursos. En congruencia con las exigencias globales, agregamos cursos de alemán, chino, mandarín y japonés. Cultura y deportes. La cultura y el deporte complementan la formación, estimulan la capacidad creadora y de competencia y ofrecen un valioso vínculo con la sociedad. Organizamos más de 90 eventos con la participación de 12.500 personas de la comunidad universitaria y público en general. Disfrutamos del ensamble coral, la Steel Band de la Universidad de las Indias Occidentales de Trinidad y Tobago, de la Orquesta Sinfónica Coro y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Gran Gala de Ópera con el tenor internacional quintanarroense Joel Montero, acompañado de la soprano Judy Davis, la mezzosoprano María Luisa Carbacho y el barítono James Cleverton, dirigidos por José María Moreno Valiente, y el Festival Internacional de Cine UNAM. Honoris causa. Por sus destacados logros en el ámbito intelectual y su valiosa contribución a la historia de nuestro país, este 2017 investimos con la medalla y doctorado honoris causa a Héctor Aguilar Camín. Universidad eficiente. Infraestructura física. Una universidad sólida con oportunidades y espacios de desarrollo para toda su comunidad recibe el apoyo de los gobiernos federal y estatal. Así, avanzamos en la construcción, mantenimiento y adecuación de diferentes áreas en cada una de las unidades académicas.
Campus Cancún. Compromiso presidencial que integra una comunidad universitaria de 664 personas inició la construcción de sus módulos B, C y D con una inversión de 96.8 millones de pesos. Campus Playa del Carmen. Avanzamos en la construcción de la biblioteca con una inversión de 19.3 millones de pesos. Campus Chetumal. El Centro Cultural Universitario fue concluido con una inversión global de 102 millones de pesos. Campus Cozumel. Ampliamos los espacios de servicios bibliotecarios. El monto de estas inversiones fue de 1.45 millones de pesos. Cada estudiante que llega a nuestras aulas es una valiosa oportunidad de lograr una historia de éxito. Se han realizado cuantiosas inversiones. Hemos avanzado en el desarrollo de los más altos niveles académicos y nos modernizamos constantemente. Para todos los integrantes de la universidad, generar cambios es una constante. Juntos hacemos posible el futuro de muchas personas. Siempre a través del diálogo cercano, la transparencia, el intercambio de ideas y el respeto de las mismas. Ser UCRO es formar parte de la comunidad universitaria más grande, fuerte y exitosa del Estado. Es la búsqueda constante de conocimiento. Es aprender de la juventud y guiarlos en la construcción del futuro, fructificando la razón y trascendiendo nuestra cultura. Eso y más es la Universidad de Quintana Roo. Casa de Buenas Noticias. No se vaya, sigue aquí en Voces Universitarias con este programa especial del Informe de Actividades 2017. Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Universitarias en este programa especial que tenemos del Informe de Actividades 2017. Ahora escuchemos el mensaje que nos tiene preparado el maestro Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Quiero agradecer al equipo directivo que me acompaña en esta muy bonita responsabilidad. A los trabajadores universitarios, a los estudiantes, porque juntos son quienes hacen realidad el trabajo que hoy se informa. No es el rector, son todos los que integramos esta comunidad. Particularmente a cada uno de nuestros estudiantes, sobre todo aquellos que se aferran a la educación, porque a pesar de las dificultades que enfrentan, aquí están. Aquí están buscando construirse un mejor futuro. Una mirada al futuro. El mayor proyecto educativo de los quintanarroenses debe continuar su desarrollo basado en certidumbre y nutrido de experiencias exitosas, nacionales e internacionales, que le permitan seguirse consolidando, que siga transmitiendo y desarrollando conocimiento, que promueva valores con responsabilidad social, que fructifique sabiduría con libertad intelectual, con voz independiente e innovación, que impulse el desarrollo económico en una economía competitiva, con la finalidad de delinear el desarrollo y el rumbo de la universidad, no solo en la administración del rector, sino para conducir la universidad hacia sus 50 años de vida, hoy que tiene 27, trabajamos, además de nuestras responsabilidades ordinarias, contempladas en la ley, trabajamos en el plan prospectivo de la universidad al 2030,
La visión a futuro, que es la semilla con la que surge esta noble institución, requiere de tres pilares. El primero, la actualización, crecimiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y física. El programa de tecnología e infraestructura universitaria contempla para ello un horizonte en una primera fase: finalizar el edificio de la División de Ciencias de la Salud, renovar las instalaciones del campus Cozumel, desarrollar espacios en Playa del Carmen y Cancún, incrementar las áreas deportivas y el mantenimiento estratégico de las instalaciones de mayor antigüedad. El segundo, la atención a los pendientes con nuestro principal cauce de desarrollo, nuestro capital humano. El Honorable Consejo Universitario, dentro de su seno, estamos conscientes de la importancia de contar con un plan que siente las bases para atender los grandes pendientes que tenemos con ellos, particularmente la recategorización del profesorado y la entrega del personal administrativo que deba ser reconocida por ese gran esfuerzo, en un entorno, lo sabemos todos, de complejidad económica y financiera internacional. Pero es algo que no puede seguir esperando. Y juntos lo tenemos que hacer, como lo hemos platicado, distinguidos integrantes de este consejo. El tercer pilar es la reflexión sobre cómo la UCRO puede enfrentar los cambios disruptivos exponenciales en el conocimiento y la tecnología en el marco de las economías creativas y la cuarta revolución industrial, caracterizada por la interacción de sistemas digitales, físicos y biológicos, por una parte, pero por la otra, en un escenario donde el ser humano debe estar en continuo aprendizaje ante la constante demanda de nuevas habilidades y un pensamiento cada vez más complejo y emprendedor. Querida comunidad universitaria, nuestra misión siempre será construir un mejor futuro para cada joven que llega a nuestras aulas desde su ciudad, su isla o su comunidad. Durante este tiempo, al frente de nuestra universidad he dialogado con un sinnúmero de ocasiones, con un también sinnúmero de estudiantes y alumnos, y en todos esos encuentros, en cada uno de ellos, encuentro miradas que sueñan, que emprenden, que buscan la guía del camino por conquistar sus metas. Esas miradas transparentes, libres y entusiastas, nos comprometen siempre a todos quienes tenemos el honor de trabajar en la Universidad de Quintana Roo, a seguir cuidándola, desarrollándola y que sea siempre un lugar de buenas noticias. Fructificar la razón, trascender nuestra cultura. ¡Que viva la Universidad de Quintana Roo! Bien, ahora escuchemos con atención el mensaje que tiene preparado para nosotros y la comunidad universitaria la maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación. Nuestro Plan Estatal de Desarrollo y específicamente el Plan Sectorial de Educación 2016-2022 establece en sus respectivas líneas de acción las bases para reconstruir un sistema educativo sólido para Quintana Roo. Queremos unir los esfuerzos. La educación básica, la educación inicial, no está aislada de la educación superior ni de los posgrados. Sí, solo sí, cuando entendamos que somos un mismo equipo, que somos un mismo reto en la formación y en la transformación de los quintanarroenses, estaremos en vías de lograrlo. El sector educativo necesitamos que dé cabida a todos los actores, a nuestros estudiantes, a quienes agradezco profundamente que hayamos invitado y que hayamos considerado, porque es por ustedes todo el trabajo, toda la inversión monetaria, toda la inversión en capital humano, toda la transformación que queremos hacer, muchachos, es por ustedes. Ojalá que este mensaje llegue a sus conciencias y lo podamos colocar en algún apartado, sí, de nuestro corazón, pero también de nuestra cabeza y nuestras decisiones. Necesitamos entonces un sistema educativo que de manera conjunta nos permita construir y fortalecer a las instituciones, que brinde una educación de calidad y sí, que nos asegure que tenemos más y mejores oportunidades para todos. La Universidad de Quintana Roo, el doctor Borges no me dejará mentir,
Nació a partir de un proyecto bien definido y con un deseo añorado durante mucho tiempo por esta sociedad quintanarroense. Señor rector, integrantes de la Junta Directiva, consejeros universitarios, personal administrativo, que también es fundamental e importante, pero sobre todo estudiantes y sociedad que hoy nos acompaña. La Universidad de Quintana Roo es un bien social, cuya función es la de brindar una formación pertinente, integral y de calidad de los jóvenes que en ella ven la única posibilidad de construir un futuro promisorio. La Universidad de Quintana Roo está en sus manos, es patrimonio de Quintana Roo, pero a la vez representa la fuente de empleo y sostén de las familias. Que cada acción, que cada decisión que tome sea pensando en quienes más lo necesitan, que pongan todos los días en su quehacer universitario en el centro a nuestros estudiantes, que podrían ser nuestros hijos o nuestros nietos. Finalmente, que fructificar la razón sea el impulso a la conciencia, a la responsabilidad y al compromiso, y que trascender nuestra cultura nos permita trascendernos a nosotros mismos, más allá del ego, dejar huella y no cicatriz. Felicidades, comunidad universitaria, seguimos cerca. Muchas gracias. Y bien, con estos mensajes emotivos del maestro Ángel Ezequiel Rivero Palomo, rector de nuestra universidad, y de la maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación, despedimos este programa especial de Informe de Actividades 2017 aquí en Voces Universitarias. Nos vemos hasta la próxima emisión.